Este fin de semana fue la final del campeonato infantil, juvenil y aficionado denominado como IJA. Y qué mejor escenario que la pista Chimaniacs Park en Chimaltenango para poner a prueba a los más jóvenes enduristas. Por lo que desde muy temprano se hicieron presentes en el lugar para sacar a flote todo su talento a bordo de sus máquinas, recibiendo a pilotos de las diferentes categorías que conforman este campeonato, como lo son infantil, preinfantil, futuros campeones, juvenil y aficionados. Así que sin más, al filo de las 9 de la mañana, los organizadores del campeonato procedieron a comenzar a llamar a los pilotos para su salida, dejando abiertas las puertas del circuito para las categorías infantil, preinfantil y futuros campeones, quienes desde su salida tuvieron una intachable integración al circuito, mostrando una pista bastante nutrida y llena de mucha emoción y adrenalina, por lo que sin duda los llevó a robarse las miradas de todos gracias a su participación. Cabe mencionar que también hubo unas cuantas caídas, pero como todo piloto siempre se volvieron a levantar y continuar con su competencia, ya que tuvieron un entre 10 vueltas para la categoría infantil, 8 para la infantil y 7 para los futuros campeones en ambos hits, aprovechando cada minuto hasta el final para demostrar el fruto de cada entreno, ya que se enfrentaron a un circuito en el que además de la terracería, también se enfrentaron a diferentes grados de dificultad por el dinamismo del terreno. Hola amigos de Pasión por las Motos, mi nombre es Sebastián Flores. Les comento, la pista hoy estuvo con mucho polvo, estuvo muy bonita. Los pilotos estuvieron muy rápidos, muy buenos, y le doy gracias a mis papás y a mi hermana. Yo vivo la pasión por las motos. Preinfantil. Hola, yo soy Fabián Castillo. A mí me pareció muy bien la carrera, siento que me fue muy bien, me gustó mucho las bajadas, las subidas, esto sí pareció más de enduro. Le agradezco a mi papá por siempre estar apoyándome, persiguiéndome, ayudándome, y vamos a seguir corriendo el otro año, y yo vivo por la pasión por las motos. Luego fue el turno de la categoría juvenil y aficionados, quienes tendrían una cantidad de 12 vueltas con un tiempo estimado de 5 minutos para cada una, así que tras acelerar a la pista, se pelearon codo a codo por demostrar quiénes son los merecedores del podio, sin dejar atrás su excelente dominio sobre las dos ruedas, tomando las mejores posiciones, robándose así toda la atención y las miradas de los jueces hasta el final. Cabe mencionar que superaron perfectamente el terreno, culminando así esta increíble final del campeonato, donde los pilotos lo dieron el todo por el todo en cada fecha, quedando expectantes a los últimos resultados de este cierre de temporada. Corriendo la categoría Futuros Campeones, hoy le quiero dar gracias a mis papás y a Jesucito porque siempre me van apoyando en toda la pista. Hoy es la última fecha de IJA, esperamos que nos haya ido muy bien, y le doy gracias a mis patrocinadores, Aceites Wolf, ¡vivo por la pasión de las motos! Muy buenas tardes amigos, aquí estamos en la pista Chimaltenango, Chimaniacs, celebrando la quinta y última fecha de IJA. Mi nombre es Javier Castillo, soy junta directiva de IJA. Estamos terminando este 2021 con gran afluencia de niños, nuevos competidores. Hicimos una pista extremadamente más endurera que crucera, donde hubo mucho polvo, muchas caídas, pero gracias a Dios sin ninguna novedad. Los niños se la pasaron 100 puntos, los papás se la gozaron. La organización estuvo excelente, el ambiente, hubo comida. Y pues siempre el apoyo de todos los papás, los patrocinadores, que siempre nos vienen a apoyar a estas carreras. Esperamos verlos el otro año con más gente, más niños. Y gracias a Pasión por las Motos por cubrir siempre los eventos. Un abrazo, Javier Castillo. Hola amigos de Pasión por las Motos, mi nombre es Paula Barrientos y esta vez me tocó venir con los chicos de la academia, de Five Academy. Pues estamos en la final del IJA y les van a contar un poquito cómo les fue. Hola, soy María Paula Ordóñez, me encantó, fue una experiencia muy bonita. Hola, soy yo. La carrera fue un poquito fácil. Imagina que estuvo muy chida.